Hola a todos, con esta serie voy a inaugurar una nueva serie que va a ser sobre todo de fundamentos y lo que es los conocimientos más importantes que debe tener una persona a la hora de tener una base sólida con Houdini. Estuve hablando el otro día con Matt Estela, que tiene esta magnífica página que no sé si la conocéis, estoquero.com, CGWiki, en su parte de Houdini, en la que tiene un montón de cosas, y en su menú lo podéis encontrar distintos tipos de tutoriales, más largos y más cortos, con lo que para mi gusto da una base muy 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 sólida de Houdini. Creo que es un buen sitio por donde empezar, complementando esto con otros tutoriales que veáis o con vuestra formación. Esto siempre es una fuente inagotable casi de conocimientos de Houdini a nivel bajo y que es imprescindible para comprender todo lo demás. No vais a ver aquí cosas visuales como podéis ver en otros tutoriales de presionar botones y que sea una auténtica, el resultado sea muy guay, pero no aprendáis absolutamente nada. Aquí es todo lo contrario, vais a aprender muchísimo. El resultado no va a ser de colgaros la reel, pero sí que os va a hacer comprender Houdini como hay que comprenderlo, para mí, en mi opinión. Entonces, como digo, hablando con él, le dije la posibilidad de traer estuvimos comentando la posibilidad de traducir todo este contenido al castellano en forma de videotutoriales, y él me comentó que ya lo habían hecho en chino e incluso en japonés. O sea que vamos a intentar llevar todo, va a ser un trabajo bastante grande, pero la verdad es que estoy encantado de poder hacer esto. O sea que espero que os guste ir llevando cada uno de estos fundamentos a gente que no conoce Houdini. Normalmente los tutoriales que hago son bastante más avanzados que lo que podéis ver aquí. Los podéis también ver en mi Patreon, en patreon.com, StupidBrain. Stupid Cerebro, o directamente ahora en stupidbrain.net, una página nueva que he hecho donde tenéis todos los tutoriales organizados en un menú. El internet que tengo aquí es malísimo, o sea que esperemos que cargue, pero bueno, ahora os lo enseñaré, y también ahí podéis consultar tutoriales cuando tengáis esto muy asimilado, tutoriales bastante más avanzados de Vex, Python y Houdini, mucho más complejos. Luego os dejaré los enlaces en la descripción. Vale. Hoy vamos a ver, a partir de conocimientos, como digo, muy básicos, vamos a ver cómo utilizar, como tal como nos dice Matt Estela en su CGWiki, el Attribute Transfer. Si partimos de una... Vamos a crear una grid. Si partimos de una grid, vamos a aumentar la resolución. Por ejemplo, a 100%, o sí, 100%. Para tener una grid con más resolución, y tenemos por otro lado una esfera. Para hacerlo más básico, el ejemplo más básico posible, esta esfera, aquí tenemos el tipo de primitiva. Si lo dejamos por defecto, esta primitiva, si damos al botón central o a la I, solo tenemos un solo punto, ¿vale? En que veis esta representación, es una NURBS de malla, lo que es una representación matemática que de una esfera con un solo punto, pero no tenemos nada más que un solo punto, como si lo pusiésemos en un polígono en el que tenemos 42 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, aunque nosotros veamos esa esfera, solo tenemos un punto, es una NURBS, que es, al fin y al cabo, ya os digo, operaciones matemáticas que hace que podamos ver esta como una esfera. Y lo siguiente que vamos a hacer es un attribute transfer. Este attribute transfer nos permite transferir atributos del segundo input que nosotros le pasemos, en este caso la esfera, al primer input que tengamos. El primer input que tenemos es una grid, que estamos viendo aquí, el segundo input es una esfera, que podemos ver aquí, y si transferimos los atributos de esta esfera a esta grid, veremos lo que pasa. Por defecto no pasa nada, porque no lo tengo configurado, y lo que le voy a decir es que me haga coincidir el match p attribute. Si lo hago coincidir, esto desaparece por los valores que tengo por defecto de distance threshold, que es altísimo. Si yo bajo este distance threshold muchísimo, ¿veis? Mirar cómo la posición de los puntos de mi grid en función de ese. Ahora, cuando utilicemos el color, lo vais a ver más claro. Lo que está haciendo cada uno de estos puntos de mi grid en función de esta distancia es cogiendo los puntos de la grid y le estamos dando la posición de mi esfera. Como el atributo que estamos transfiriendo aquí es la posición, por defecto estoy diciendo match p attribute, le estamos diciendo cógeme la posición del punto que tengo en la esfera, que está en el centro de esa esfera, estaría ubicada en todo el centro, en el centro de la esfera tendría un punto, y lo que le estoy diciendo a este attribute transfer es decirle, cógeme la posición del punto que tengo en esta esfera y transfiéreme esa posición a mi grid. Con lo cual, todos los puntos de la grid
que estén a la distancia marcada por el distance 3, porque yo le marco aquí, van a coger la posición de la esfera automáticamente. Según aumento la posición de esta distancia, todos estos puntos de la grid se están yendo automáticamente al centro, ¿de acuerdo? Si en vez de utilizar esto, pongo un 0.01 y aquí aumento el blend, lo que me hace es un blending. No me coge la posición exacta, sino que me coge posiciones intermedias, ¿veis? Porque es un blend, es como un falloff de esa distancia. No me está cogiendo exactamente la posición de ese punto, sino como una posición intermedia. Como digo, esto en el siguiente ejemplo se ve bastante mejor. Si nosotros, en vez de transferir la posición, vamos a pintar esta esfera color y la voy a dar un color verde, red, green, blue, 0, 0, y aquí le doy un color rojo, color, y le doy un color rojo, red, vale. Tendría, como veis, un falloff. Aquí tendría que decirle, por defecto, me va a coger todos esos atributos, le digo que me transfiere el color, y si no le marco el Match P attribute, no me va a transferir la posición, solo me va a transferir el color. Esto nada. Vale, y como veis, ahora mismo esta distancia, lo que estamos haciendo es cogiendo el color de esta esfera, que es verde, y transfiriéndola a mi esfera, que se había quedado, veis, rayado, por eso me estaba extrañando. Cogiendo este color verde de esta esfera, le estoy diciendo al atributo transfer, transfíreme el color de mi input 2 a mi input 1, que es rojo, estoy transfiriendo ese color, y la distancia, si quito el blend, es un falloff, pues ya que el color es exactamente verde, duro, veis, no tenemos un falloff. Y si hago todo lo contrario, le pongo un 0.02, muy distancial, y luego le pongo, voy subiendo el blend, voy aumentando esa distancia, pero con un falloff. Veis que aquí hay una transición entre el color verde y el color rojo, en el que me dan naranjas y amarillos, ¿de acuerdo? Estoy transfiriendo el color, que es lo que estoy marcando aquí, de mi input 2 a mi input 1. Si yo, además del color, le digo Match P attribute, también me va a hacer coincidir la posición. Al marcar el color, ya no me coge la posición, y le digo P, y ahora me coge, además del color, me está transfiriendo también la posición de los puntos de la grid con ese falloff, ¿veis? Dándome ese efecto. Si yo muevo con un transform mi esfera, ¿veis cómo estoy transfiriendo tanto el color como la posición en esa grid? ¿De acuerdo? Con esto ya teníamos este primer fundamento de Attribute Transfer, un capítulito corto de 7 minutos. Espero que os haya gustado. Seguimos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!